Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Vamos a hablar del último capítulo de Digimon Ghost Game, que por fin ha ocurrido algo que estábamos esperando muchos de nosotros. Así que vamos allá con spoiler, como siempre, de Digimon Ghost Game. Pues como os digo, por fin ha ocurrido un hecho que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. En este caso hemos visto la evolución de Angoramón en esta forma perfecta, en un capítulo que ha estado bastante guay. Me ha gustado muchísimo tanto la historia que han contado para que evolucione, tanto también como la animación y el dibujo. Así que vamos a empezar como siempre, por el principio comentando un poquito las cositas que me han parecido interesantes del capítulo. Hemos comenzado con esta historia de Hombres Lobo. La verdad es que Digimon Ghost Game nos está regalando eh, Digimon que antes no habíamos visto o que han aparecido muy poco. Y la verdad es que nadie pensábamos que íbamos a tener a este Digimon como el villano. Eh, la verdad es que ha estado genial eh, poder verlo y hemos visto al principio pues cómo este humano ha sido atacado por este digimon que parece ser que había una leyenda en un pueblo de que es el hombre lobo el que ataca a estos humanos vale y se necesita un sacrificio de una persona en este caso de una familia parece ser que es de sangre pura para que pues el hombre lobo no vuelva a atacar en este caso nuestros tres protagonistas han estado eh, en ese pueblo y parece ser que eh, por los ojos que tenía Ruli es como la elegida ¿vale? de esta familia para eh, poder hacer este sacrificio y que no se vuelvan pues, a, a, a proceder ¿no? estos eh, hechos de que están atacando este hombre lobo a los eh, humanos. Así que, nada, hemos visto cómo todo el pueblo ha empezado a comentarlo, eh, le han dicho a Ruli que tenía que ser la que se tenía que, que sacrificar y hemos visto cómo ella se ha pues, eh, auto ofrecido para poder. Eh, sacrificarse pero sin embargo ella no tenía intención de que esto ocurriera pero eh, lo que quería saber era si realmente existían los hombres lobo o no y si realmente era un humano o era un Digimon o era cualquier animal para poder acabar con esto que estaba sucediendo no hemos visto que Angoramon estaba bastante preocupado eh, lo que pasa que siempre eh, quiere protegerla no eh, y también hemos visto pues cómo Kyosiro y Giro durante todo el capítulo han intentado eh, salvarla. Hemos visto al final esta, esta batalla épica con los tres protagonistas eh, de Digimon en Ghost Game. En este caso, hemos visto cómo eh, pues, Gammamon ha evolucionado en su forma de fuego. Lo que pasa es que no ha podido eh, vencerle, porque hemos visto que este Digimon pues le ha clavado, eh, creo que era como la cola, que tenía una especie de pinchos que lo que hacía era inyectar veneno. Así que, eh, pues a Killoshiro se le ha ocurrido que Gelimon, en este caso, al evolucionar en su forma perfecta en Tetismón pues sería capaz de poder elaborar un antídoto para que este veneno parase al igual que pasó en el capítulo de Tetismón que lo que hizo fue pues curar a, a todo el mundo vale. pero también ha sido atacado eh, por este por este Digimon y al final eh, pues no le ha quedado otro remedio eh, a Ruli que eh, echarle valor y decirle pues a, a Angoramon que evolucionase gracias pues a este vínculo como siempre ocurre y eh, hemos visto cómo eh, sin Goramón ha sido derrotado por este Digimon obviamente estamos hablando de un Digimon perfecto y sin es un Digimon de cuerpo pues, eh, campeón o maduro como les queráis eh, llamar eh, y hemos visto cómo eh, pues en Rulis ha armado de valor ha dicho que no pueden perder y que eh, tenía que evolucionar sí o sí para poder vencerlo, y en este caso hemos visto a Lamortmon, que por fin ha aparecido, como os digo. Eh, la verdad es que es una contraparte muy extraña, ¿no? porque Angoramon es muy calmado, ¿no? es muy sociable, y sin embargo este Digimon es como que despierta todo su potencial, ¿no? porque se convierte en una bestia. De, de hecho, hemos visto cómo ha atacado al Digimon y no paraba hasta que Ruli le ha dicho que parase, porque mmm, es que lo iba a matar. Porque ha empezado a atacar y con la excusa de que tenía que proteger a Rulin, eh, no, no paraba de hacer el ataque y casi destruye al Digimon. Y en ese momento ha aparecido eh, pues otro Digimon, en este caso, este Digimon. Eh, ángel porque hemos visto que el digimon que ha estado causando problemas siempre estaba acompañado eh, por un digimon ángel y es lo que a Angoramón le ha parecido raro ¿no? y parece ser que había absorbido como los, eh, los datos de la leyenda de este hombre lobo y lo que ha querido hacer es pues eh, atacar como si fuera el hombre lobo y eh, este digimon le ha absorbido todos esos datos y pensamientos y ha dicho que por su honor que no iba a volver eh, a ocurrir Así que, eh, como os digo, bastante guay el capítulo. Eh, no sé, Angoramon en esta evolución, como os digo, pierde el control totalmente. Me sigue faltando que tengamos un poquito del hilo conductor del guión, porque ya tenemos a las eh, tres evoluciones perfectas eh, de los Digimon y como que me falta eso, que sigamos avanzando un poco la historia, que sepamos más del padre de Giro, que puedan aparecer en el mundo digital. No sé, me faltan cositas. Eh, para que se, se vuelva por fin la temporada eh, perfecta, ¿no? Pero por ahora no tenemos eh, más detalles del guión principal. Así que como os digo, el capítulo ha estado muy guay, me ha gustado mucho la animación, me ha gustado cómo ha evolucionado de esta forma perfecta, lo que pasa que es el, el mismo, digamos, eh, handicap de siempre, ¿no? Que están en peligro, si no pueden perder y tienen que evolucionar pero bueno como os digo bastante bien ya se echaban falta que le dieran un poquito de protagonismo a Angoramón que el pobre o casi nunca evoluciona o... o lo tienen ahí un poco relegado así que veremos qué tal el siguiente capítulo que parece ser que están en una mina y los tres eh, otra vez vuelven a ser protagonistas esperemos que sepamos eh, como digo más cositas del eh, hilo conductor y que vayamos avanzando un pelín en la historia porque aunque sea una serie episódica eh, quiero que, que se vaya desarrollando esas cositas pero bueno no me quejo bastante bien como siempre si os ha gustado el vídeo pues like lo compartís os suscribís eh, activáis la campanita decidme qué os ha parecido la aparición de estos dos digimon que nos hemos quedado un poco así a cuadros eh, el digimon ángel eh, apareció ya en la película de digimon frontier que de hecho hace poco no sé si Hace dos o tres días se ha estrenado en su versión eh, latina, creo que la empresa es IG Studios o algo así, lo tenéis en mis redes sociales, en Instagram, Twitter y demás. Así que si la queréis ver, pues eh, ahí tenéis un aliciente más para ver a este Digimon que ha aparecido en Digimon Ghost Game. Así que lo dicho, nos vemos en el siguiente eh, capítulo y como siempre, pues eh, disfrutad de Digimon que está más físico que nunca. Y perdonad que hable fatal, pero es que hace un calor aquí, que estoy sudandito y como no puedo poner el aire, ya no sé ni lo que digo. Así que lo dicho, nos vemos en el siguiente, chao.